aterrizó, aterrizó mi amor, la trajeron, la dejaron y voy a hablar con ella de todo porque es mi amiga, porque la admiro, porque la respeto, porque la quiero muchísimo. Señoras y señores, directamente desde California, desde el viejo oeste, nos llega una gran artista, una mujer única, una salsera de tres parejos. Lo digo con todas las letras, señoras y señores, ¡Jenny Valdés! Gracias, mi rey. Mi vida. Tú eres muy fuerte, tú eres muy fuerte. Me cojo una indignación, que me duele hasta el pecho. Ya te oía, ya te oía. Ay, Dios mío, porque me cojo una calentura. Yo tengo que aprender a que no me resbale. A controlar. Oye, me tengo que convertirme como Iliana. Tienes que volver de teflón, que todo te resbale. Que todo me resbale. Pero es que no, me apasiono con las cosas. ¿Cómo estás? Bien, un poquito cansadita. Acabas de llegar. Sí, pero no, tenía que estar aquí contigo. Te agradezco mucho. Siempre me has tenido en cuenta y yo te agradezco más a ti. Te quiero mucho, estás bien. Yo también, te quiero así llegar. Tú eres esa persona que uno quiere tener de vecino, no sé, sí, algo, ahí te compramos. Para chilear, y para saber. ¿En serio no quieren? No, dice que te quieren enviar lejos. Sí, me quieren lejos porque yo me paso el día entero. No, ya basta, no hiciste lo que tú quieres. Después, gracias a eso, el programa sale. Ve, alcánzamelo. La gente te quiere mucho. Que es una chica, ¿eh? Es que no, te das cuenta que el alcohol no los deja pensar, te das cuenta. Jenny, mi amor, el concierto del día 13. Ajá, viernes 13. Viernes 13. ¿No tienes, no eres supersticiosa? No, un poquito, pero no hay que exagerar. No, pero eso va a ser fantástico. Ahí nada más. Porque además, con tu voz, con ese talento, esa cosa única que tú tienes, porque además, de la gente que ha pasado por Bam Bam, que, bueno, fuiste tú la primera mujer. Ajá. Y ahora, bueno, está Vanessa, que después también vamos a hablar de eso. Ay, sí, tú sabes que yo soy una persona chismosa. Está bien. Pero gente que ha colaborado con Bam Bam, tú eres la que ha marcado, mi amor. Ale, yo solo he trabajado. Y ya pongo alma, sentimiento, corazón y vida y dejo que todo fluya. Y esa es la fórmula. Y Robertón estuvo aquí. Ajá. Y habló fantástico de ti. Yo le dije a la producción que cortara el fragmento, pero no. No pudieron cortarlo porque esto es así. Pero bueno, yo te puedo contar lo que dijo Robertón. Robertón dijo que tú eras definitivamente una imagen de Bam Bam para siempre y por siempre. Y que era una lástima que no hubieras podido seguir en la orquesta. Qué bueno. ¿Tus relaciones con ellos cómo quedaron? Dime la verdad, Jenny, por favor. Ponte cómoda, relájate, yo te doy un masaje. Sigue con el traguito. Bien, eso es lo de ella. ¿Cómo quedaron tus relaciones? Ale, me sobran los dedos de esta mano con los que sí todavía tengo buenas relaciones. Los demás como que se me apagaron. Pero yo entiendo y ya. Estoy en un momento de mi vida que dejaron te expliqué. De hablarte. Tú sabes, no, la poca comunicación podía ser por internet. En Cuba parece que no se conectan mucho, pero a veces están de viaje y no me escriben y no sé qué. Entonces, no sé, siento que algo pasa ahí, pero también lo entiendo. Claro. A lo mejor les han pedido que no tengan contacto contigo. No lo sé, pero yo estoy segura que el recuerdo que dejen ellos tiene que ser bueno, porque yo fui una luchona ahí al lado de ellos, yo fui un hombre más ahí. ¿Y cómo se hace, Jenny? Ahora vamos a hablar del concierto del día 13, de las canciones. Ajá. Que vienen. Vamos a hablar de ti, de tu amor, de cómo está la vida, de lo ilusionada. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Sí, tú no eres fácil. Caballero, yo tengo esta fama. Que, óyeme, que aunque sea mi amiga, se pone nerviosa. Estoy nerviosa. Mira, para que para que te relajes, Jenny. Mira lo que te tiran. Mira lo que te tiran. Unas hojitas. ¡Ay, de por Dios! Quítamele eso. Sí, en esa zona donde yo vivo es muy fuerte. ¡No! Pero ven acá. No te quieres tan acreto. No, invitada, no se metan con ella. Jenny, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tú logras meterte, engranarte en un mecanismo que era puros hombres? Fue difícil. De hecho, cuando comencé, dos músicos de la orquesta se reunieron con Juan y le dijeron, o ella
o nosotros. De verdad. Sí. Y supiste nombre y apellido y todo. Lo supe por uno de ellos, que no te voy a decir que ninguno. No, no, ese me lo voy a llevar conmigo. Pero, porque esa persona después, a los años, me pidió disculpas, me reconoció. Yo me hice la que no sabía. Pero si lo reconoció y todo fue. Sí, muy lindo. ¿Quién fue Lele? No, no te voy a decir. Samuelito. No, no te voy a decir. Ay, Dios mío, ¿ves? Siempre me dejan así igual. Fue difícil al principio. Para mí también, no creas. Yo decía, mi madre, desde ahí, cuando Juan me llama, yo pensé que era para hacer un coro, un disco. Uh-huh. Yo le decía, maestro, cuando usted quiera. Me dice, no. Es que Pedro Calvo decidió irse y yo te elegí a ti, a Lele cantante. Para que comiences en la orquesta. Claro, la gente la cogió conmigo. Claro. Y dejó a Lele tranquilita y la cogió con la mujer. No, porque era la primera mujer, la primera vez que entraba una mujer. Él después me confiesa que fue una estrategia también, ¿no? Y gracias a Dios, en 16 años no tuve muchos temas en realidad, porque 6 temas, 7 temas en 16 años son poquitos, pero gracias a Dios se pegaron, no, la gente lo hizo. Lo diste todo. Todo, no dejé nada para mí. La queratina en todos los temas, sí. todos los temas que cantabas, Jenny, además la gente los repetía y aparte yo los vi en vivo en la Cecilia. Fue una prueba de fuego. Porque era una gozancia, una cosa. La gente, sobre todo los hombres, decía, ella canta bien, pero que haga su grupo, que haga su orquesta, en los Juan Bar no. Y fue difícil. Fue difícil, ya, que la gente se acostumbró. Muy difícil. Y él al contrario, me mandó flores una vez con una carta, tranquila, que yo sé lo que hago. Tu marido actual, bueno, tu esposo, te conoció cantando en Juan Bar. Él me conoció en NG La Banda. ¿Ah? Sí, en un festival de jazz. En la casa de cultura de Plaza. ¿Te conoció en Cuba? Sí, pero nos dejamos de ver y después ya internet hizo milagros. ¿De verdad? ¿Se contactaron? Sí. ¿Pero quién lo contactó? ¿El a ti o tú a él? Él a mí. Sí, él es muy rápido. ¿Y que te dijo cómo fue ese acercamiento después de... No, la apertura fue musical, folclórica, sentimental. ¿De verdad? Te dijo... Tenemos muchos temas de qué hablar. Te dijo, oye, me estuve soñando contigo anoche, el muerto me cantó. Porque ustedes son religiosos, ¿no? Sí, sí. Fue muy lindo y ya yo no quise dejarlo escapar. Me pasaba también que estaba en un momento de mi vida que estaba muy rodeada de personas, pero me sentía muy solita, ¿tú sabes? Y qué sé yo, llegó el momento perfecto. Y el amor... Y se chivó todo, dije, me fui. El amor fue así. Ojalá me salga bueno, espero que sí. No, pero además viene contigo a este concierto. Sí, claro. Musical. Y va a tocar su batalla, y va a haber de todo, el folclore, rumba, bolero, de todo. Va a haber de todo. Sí, cómo no. Van a estar los temas. Si quieren alguna misa el otro día, me dicen. Porque hace salsa y misa espiritual. ¿Cómo es eso de trabajar con él ahora? De tu marido, ¿es fuerte para trabajar? Sí, él es fuerte, él es muy fuerte. A ver... Y sobre todo, yo necesito empezar a delegar en los demás, me cuesta, como Sagitario al fin, no sé, me gusta, ay. Lo quiero hacer todo y cuando me doy cuenta que son las 5:30, ya no me da tiempo a hacer todo, entonces le digo, hagan aquí, y ninguno hace nada. Hay que aprender a delegar y confiar, y ha salido bien, él duerme menos que yo cuando hay conciertos, tú sabes, porque se estresa cantidad, lo que yo casi no lo noto, ¿no? Él cree que no lo noto. Pero es muy exigente y eso me gusta. Ahora estamos haciendo otro tipo de música. Queremos un poquito ir dejando atrás el repertorio de esa gran orquesta. Evidentemente, este claro. concierto va a ser con esos temas. Pero queremos hacer otro claro, tipo de música. Poco a poco tú vas a ir creando claro, tu repertorio, okay. tu propia cosa. Pero la gente quiere verte cantando. Claro, me pondré mi chancleta y el cumbaquinqui va. Claro, vas a cantar temas de Bam Bam. Voy a cantar desde mi Mimi, que fue el primer tema que Formé me hizo, hasta lo último, la costurera, la queratina. Ay, sí, porque sí, qué cosa la costurera, Dice lo mismo medio, qué cosa la que tenga hilo. Bueno. No, pero es que eso se convirtió en un dicho popular. Porque fue un dicho, fue una amiga mía que me dice, no sé qué cosa, porque mi marido, ¿qué se cree? Que no sé qué cosa. Me dijo, no sé qué. Yo le dije, ¿qué cosa la costurera? Le dije, madre mía, eso es un tema. ¿Es un coro? Así mismo. Y ya, esa era la fórmula de Formel, o sea, de un buen coro, de una buena idea, ya. O sea, tenías que hacer solo la primera parte del tema y ya, si el coro era un palo, se pegaba. Ay, y así fue. Qué fantástico. Pero además, Jenny, yo tengo una admiración tan grande por ti, porque tienes una voz. Gracias, mi Tienes vida. Una voz, tienes un talento tan avasallador, que no es... No, yo sé que este concierto del día 13 en el Flamingo va a estar repleto. Bueno, ya están casi todas las entradas vendidas. Si usted... Vamos a rifar aquí 2 entradas hoy, y hemos estado rifando la semana pasada y esta, pero si usted no tiene entrada
y no te la ganas hoy, ya no tengo más entrada que rifar. Bueno. Así, tienes que llamar inmediatamente al número que está ahí en el flyer, acércalo un poquito, llama al Flamingo Teatro Bar. Es un único concierto, no voy a estar en otro lugar, solo ahí ese día y de nuevo a casita, así es que... ¿Y cómo te va en Los Ángeles, por allá, como en California? Ay, chico, extraño que nadie me toca la puerta para pedir azúcar, ni sal, ni nadie dice lavado, nada. Nada extraña eso. No, me extraña no un poquito eso. Un taco tampoco, ¿no? La gente dice en Los Ángeles. Órale. Órale, mano. Sí, mucho órale. Órale, mano. No, ese tipo de taco no. ¿De qué tú estás rodeado aquí? No, hay gente que me odia. A ver, déjame ponerme en la punta. Pónmelo. Pónmelo ahí. No, que son hijos de puta. Ay, Dios mío. Mira para qué. Ya. Madre. Tranquilidad. No, son malísimos. Son una gente muy mala. Lo que bueno que tiene es que el chat los conoce. La gente del programa. Jenny, quiero hablar contigo un poco de todo, uh-huh. Si tú quieres. Dale. Si no, te me vas corriendo como chocolate. No. ¿Y viste lo que me hizo chocolate, no? Ay, yo te amo por tu vida para que sepa. Yo tiemblo algo. Ay, Dios mío, chum, protégelo, cuídalo, porque este hombre yo te amo por él. No, no pasa nada. Chocolate al final va a ser mi pareja. Tú verás que vamos a terminar juntos. ¡Qué fuerte! En los días finales de mi vida. ¿Sabes si chocolate? Él me va a echar. Él me va a hacer fricciones en las piernas con mentol, ya viejitos los dos. Y yo voy a decir, esto no era el palón divino. Nunca lo supe. Quiero contarle, gente, ahora sigo hablando con Jenny, por favor, dame un segundito. Claro. Viendo estas cosas que hacen esta gente adicta y malintencionada que trabajan conmigo, además de comentarios ayer en el chat, que como yo tengo esta costumbre de rascarme la nariz, la gente me dice... que tengo adicciones y cosas, porque ustedes son todos unos pervertidos malditos. Y no es así, no es así. Pero no es el caso de este manager de un McDonald's en Nueva York que vendía por el drive-thru, por ahí, por donde pasan los carros, para el que no sabe lo que es un drive-thru, vendía nada más y nada menos que las dosis de cocaína, estas dosis que van a ver aquí, dentro de las cajitas felices. Entonces la gente, vaya, nunca mejor dicho, para el que lo usa, el que lo siente, el que le gusta eso, la gente llegaba y decía, fulano, el nombre, no me sé el nombre, decía, yo quiero una cajita feliz, pero feliz, feliz, ese era el código, oye esto, para que tú veas, ese era el código para que le dieran la merca dentro del Happy Meal. Explícame tú, lo agarraron obviamente porque seguro pasaron dos o tres policías, happy meal, y, pero entonces, hemos buscado, ya que esta producción sí se dedica a buscar información y a buscar la verdad, y estuvimos buscando el nombre, el récord del manager, un muchacho que no se metía en nada, que no tenía ningún récord, no tenía nada, y hemos descubierto quién es el patrón del mal. ¿Quién es el tipo? Ronald McDonald, mi vida. Es el que la cocina, es el que la hace. Mírenlo ahí, tenemos las pruebas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, yo te digo, ya quítame a Ronald, quítame las adicciones, por favor, no se recreen en eso, porque eso es lo de ustedes. Yo te digo la verdad, no sé, valorando la cantidad de porquería que tiene un McDonald's, la grasa saturada y toda esa porquería que acaba con el corazón, te tupe las arterias, te tupe, por tupirte, te tupe, pero todo, ¿ok? Hasta los oídos te los tupe. ¿Qué cosa es más mala, si la cocaína o la McDonald's? La verdad, te digo, el nivel de obesidad y de cosas tan terribles que hay, así que a lo mejor empiezan, quitan las hamburguesas y siguen vendiendo lo otro, porque yo veo que va rumbo a la legalización todo lo demás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jenny, este programa es así, es una locura. Tú no comes McDonald's, ¿no? No. No, mi amor, me tumban las arterias, que nosotros venimos orgánicos. No, yo tengo esos equipajes, pero no tomamos la McDonald's. No, pero yo te veo más flaca. Y menos mal, sí, porque no hay bucanero en San Diego. Tú eres de cervecera, eres cervecera. Sí, me gusta la cervecita. ¿Verdad? Sí. Pero eres de muchas. ¿Cuánto es la cervecita? Podemos cambiar el tema.
No, normal, que mucho calor en Cuba, claro. Aquí, imagínate. Claro. Allá menos, por eso bajaba un poquito. ¿Y aquí cuál tomas? No sé cuál me vas a brindar porque bueno, aquí esta gente, ves que no compran nada. Esta gente lo que beben es alcohol de reverbero. Ya. Yeah. Yo no te puedo brindar eso porque eso es una vergüenza. No, te preocupes. Dime de este concierto del día 13. Ajá. ¿Qué canción es la que más expectativa, la que más tú dices, oye, cuando yo cante esto, yo estoy seguro que se va a romper la pista? No sé si la pista, pero el sentimiento. Y después de todo a mí me desgarra, hay de todo ahí. Hay sentimiento, siento un montón de cosas cuando la canto. Y ahora que ya Juanito no está, ¿cuál? Yo soy un poco llorona. Sí, siempre se la dedico porque fue un tema que se incluyó en un disco casi que de relleno, tú sabes, para que el disco no se quede en 12 temas, vamos a... Y inmediatamente fue un paletazo, de hecho todavía en Perú, en Colombia, y al final, no, te repito, nos ponemos la chancleta porque tiene un coro picantón al final, puede haber de todo, improvisación, y después de todo, ¿qué es? Cántamelo, cántame un poquito, please. ¿Puedes hacerlo? Tengo no, una pregunta. No está, toma agua, límpiate todo. Ay. El tubo, mi amor. Puedes hacerlo, ¿no? Si no, un pedacito, dale. Un pedacito. Nos dejamos llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente. Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos. Nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba el amor en la cama. ¡Me basta! Mi amor, un abreboca de lo que va a pasar el día 13 en el Flamingo Teatro Bar. Yo estoy tan feliz, Jenny. Yo tengo mi mesa allí, mi amor. Voy con toda la producción de borracho. Que cuando tú veas una gente que se empieza a caer en la pista bailando, además no sabe. Ahí te localizo. Por ahí anda, me busca y me va a encontrar. ¿Cómo está? Ya, bueno, el amor, estás feliz, estás divina, estás todo. ¿Hay planes? ¿Tienes planes de cambiar de estado? ¿Tienes planes de venir para acá? No, de momento estamos bien ahí. Estamos preparando una gira a Europa sobre febrero, marzo del año que viene. Vamos a montar nuevo repertorio de autores como Juan Kemmel. Arronte, el pianista del Happy Hour, también me tiene unos temitas ahí que están buenos. Eric también compone. Yo me voy a atrever un poquito a ver qué pasa. ¡Qué rico! Y así, paciencia, hay que tener paciencia. En nuestra zona hay mucha ranchera, no hay mucha timba, pero... Pero la salsa, la timba sí, también. Sí, no es lo que tú ves diariamente, pero sí se hacen conciertos, festivales. De hecho, el día 20 estamos en San Diego. No, y estuviste cantando en un festival latino también, que estuve viendo. Sí, todos los latinos que se pierden por ahí, para allá voy yo. No, fantástico. Y además en México, que lo tienen muy cerca, van a poder... En México son fanáticos de la salsa, fanáticos de la cubana. Vamos a ver qué pasa. No, yo estoy seguro que te va a ir, pero brutal. Estoy feliz, Ale. No quiero soñar en grande. Mis sueños son small. Sí, si llegan los XXL mejor, pero de momento estoy feliz y a eso le estoy dando prioridad. ¿Y de Cuba? Tengo a mi niño allá. Oh, eso sí me tiene mal. Cuando juego el teléfono ahí me cae mi realidad encima. El que me tiene que aguantar es mi esposo. Es duro. Ah, ¿no? Muy duro. Uf, mi mamá... No voy a decir estoy solita aquí porque lo tengo a él ay, y a su familia, pero sí es duro, Ale. Hace casi un año que no lo veo. Claro. Vamos a ver. ¿Y tienes planes de traerlo y de todo? Yo quiero abrir esa puerta. Él está estudiando música en la ENA, está en segundo año en percusión. Y ¿qué edad tiene él? Va a cumplir 18, tiene 17. Pero es que tú lo tuviste muy niña. Sí, lo tuviste baby. Casi con 12 años, mi amor. Porque tú, Jennifer, tú eres muy joven. Ay, por favor. Oye, ay, por favor, nada. Yeah. Tú y yo tenemos que ser contemporáneos. Después que uno tiene hijos, no puede negarle edad. No. Ya estoy embarcada. Bueno, haz como mi mamá. Mi mamá y yo nos ponemos de acuerdo y dice, tú quítate 5, que es lo que yo me quito. Así que mi madre, que seguro me está viendo. Te quiero mucho, madrecita para hermosa. Ella también. Ay, para mi mamá también y Dieguito con varios paquetes también. Ay, un besito. Papi, te quiero mucho, mi amor, y a mi mamá también. Ay, mi vida, cosita. Mira, Jenny, para dejarte tranquila, porque yo sé que tienes que irte a otras entrevistas, además acabas de llegar, estás cansada. Gracias, hermanito. Tengo unos jueguitos. Ay, Dios. Ok.
Yo soy pinareña, tienes que explicármelo despacio. No te voy a explicar. Tú eres como las pinareñas que llegaron, que echaban gasolina con el otro lado de la manguera. Ay, y el otro lado de la bomba. No, yo soy de las que abro jugo en el mercado porque dice abrir aquí y ahí mismo ¿y me lo tomo. ¿Ves? Es una pinareña, porque después la gente, los pinareños en el chat dicen, ah, la verdad que tú sí eres con los pinareños, nosotros que te queremos tanto. Mi amor, los gallegos de Cuba. Ay. No vamos a renegar. El amor es el mismo, pero los gallegos de Cuba. Tengo unos jueguitos para que te relajes. Yo te veo tensa. Sí, estoy muy tensa. Pero estoy nerviosa. Porque sí, lo más mira, nerviosa. Aquí nos escribe gente de todo tipo y gente que quiere cantar. Sí. Gente que quiere ser artista, que quiere llegar a ser una estrella. Uh-huh. Y dice que les gusta más este programa que La Gran Oportunidad de Telemundo, por eso nos mandan los videos. Bueno, realmente La Gran Oportunidad de Telemundo no ha sacado ninguna estrella porque es su primera edición. Nosotros sí, bueno, hemos hecho Estrella Chocolate, que nadie lo conocía. quiero que mires, Jenny. Ay, que sí, mires. No te preocupes, que eso, esas cosas las digo yo. Ya, no, tranquilo. Quiero sí. que mires esta primera concursante que nos manda el video, que dice que quiere cantar. Entonces tú, como eres una profesional, mi amor, y que a lo mejor necesitas coristas ahora el día 13, valóralo. Tú valórala y me dices si te cuadra o no para que la contrates. Ella me dijo que cobraba barato, ¿eh? Ok. Así que vamos a ver. Primera candidata, por favor. Bueno, en este momento nos encontramos en la ciudad de Comayagua con esta artista internacional, de la internacional, Estrella Rubí Kardashian, que nos va a interpretar una canción que dice así. Desde hoy le doy prohibido el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para. Si mi vida yo creo que es suficiente. Yo pensé que tú me querías. No, espérate un momento, Jenny, yo te quiero mucho. Pero que tú quieres que si esto es lo que me mandan. Esta es mi audiencia, mi vida. Tú piensas que a mí me ve gente normal. A mí, todo el que me sigue es así. Necesita preparación. No, pero no me digas porque hay más. ¿Sí? Son tres candidatos. Mira a este muchacho que canta muy lindo, ¿eh? Este sí es otro idioma, porque nos ven en todos los idiomas. Tenemos Club Caption que nos transmite Netflix. Ay, Dios santo. Míralo. Me gusta reírme la gente, Alex. La WhatsApp le tiene mapeta. Este es el otro concursante. Y tenemos, hay otro, no, yo bajé tres. No está. Bueno, canta tú, dile que cante. Esto, ves que yo me preparo un show fantástico y terminan acabando conmigo. Pero qué ganas tengo yo de caballero. Ay, Dios mío, y eso que entregué la metralleta, la entregué. Después de lo de Las Vegas dije, no, la metralleta lo dejo. Son dos nada más. Bueno. ¿Cuál de estas dos personas, Jenny, invitarías a cantar contigo? No, me quedo con la primera. La de, sí, porque el otro tiene un impacto audiovisual demasiado. La Kardashian, gracias, Jenny. Gracias, ya sé ti, que estás cansadita, de verdad ha sido un placer tremendo. Gracias. Espero que la hayas mío. Pasado bien. Te quiero mucho. Estoy temblando, pero. Yo también te quiero mucho. Te me cuidas, por favor. Yo sé, yo me y cuido. Y gracias por hacernos tan felices, porque te oigo a ti y me arreglas el día. Oigo el programa, lo veo y de verdad gracias, me tengo que reír. No, gracias a ti por venir. Y no te puedes ir sin contestarme la última. Dale, dilo. O sea, que este ya, no te vas de aquí. Ya, estamos en la acera del barrio hablando tú y yo nos encontramos. ¡Ciérrame la puerta! Sí, Jenny, ¿Has visto los videos de Vanessa en Bam Bam? Al principio sí vi algunos. ¿Y? Ella demostró que es una cantante buena, afinadita. Ahora lo que tiene que enfrentarse a este género, a este público. Un consejo que tú le das. Que se deje llevar, que se deje guiar por sus compañeros, por los demás músicos. Pues yo la veo como muy en Barbara Streisand, ¿me entiendes? Yeah. Y eso, ¿cómo es? ¡Dámelo todo! ¡Cógelo todo! ¿Me entiendes? Tiene que ser así porque esto es...
Es difícil, Ale. Cuando uno empieza, a mí, yo fui víctima de eso también. Vamos a ver, hay que darle su tiempo. Pero te voy a decir una cosa. Vanessa vive aquí muchos años y todo, pero aquí existe Ayalía, que yo he visto gente en chancleta con rolo. Entonces, no es que tampoco estamos en Inglaterra, ¿me entiendes? Esto no es Londres. Tú a ver, va a salir bien. ¿Tú crees que sí? Sí. Bueno. Pues bendiciones para Vanessa, mi amor, claro, bendiciones sí. Para Bam Bam. Ven, sí, una mujer de gran corazón. Ven, ven. Dicen que yo que soy mala persona. No soy mala persona nada. Gracias, mi amor, bella. Te quiero mucho, Jenny. Gracias. De verdad, gracias por venir. Señoras y señores, viernes 13, este viernes de esta semana, Jenny, la gran Jenny Valdés, en Flamingo Teatro Bar, junto a Timbalife. Junto a DJs invitados, a todos, que no hablamos de ellos, no porque no sean importantes, sino porque yo estoy con un desespero y la pobre mujer cansada del avión, llegó de Los Ángeles hoy y ha venido para acá. Mi vida, eso nada más lo hace una amiga. Te quiero, mi vida, gracias. Salúdame a tu esposo. Que no tengas apagón. Lo conozco el día 13. Seguro. Lo conozco. Yo te ubico entonces con la mesa. Dale, por favor. Se caiga la primera botella. Ahí está, cuando los borrachos empiecen a fajarse. Te quiero mucho, mi vida. ¡Señora Jenny Valdés! ¡Qué maravilla este programa! ¡Sí me gusta! Déjame saludar a la gente.